Nacional en representación a nuestra primera autoridad. En este momento se encuentra realizando las diferentes gestiones en la ciudad de Lima. Un poco para de repente hacer refrescar este tipo de actividades a través de la ejecución del proyecto de ordenamiento territorial, se ha venido realizando los diversos estudios. En ese sentido ya se tienen los primeros avances y efectivamente el día de hoy se va a realizar la entrega y posteriormente seguramente se va a concluir los estudios pendientes. Y hermanos, sobre este proyecto 10 de ZI, muchos de nosotros, y hermanos y autoridades y alcaldes presentes, y hemos esperado y este resultado es el estudio de este proyecto de ZI. Y están presentes nuestros ingenieros profesionales, quienes están a cargo para que puedan y exponer, y entre medio de los estudios nos puede dar el resultado. Bueno, como autoridad o regidor de Comisión de Agrarias, doy por aperturado. En el sentido de que tenemos una actividad importante para el ordenamiento territorial en el distrito de Pichai. Nuestros territorios adecuados, donde se tenga que poner una papaya, donde se tenga que plantar una piña, sean los territorios más aptos posibles. Es decir, esto va a permitir el desarrollo sostenible. Quiero hacer designar un saludo cordial a nombre del ingeniero Amador Quintero Villa, alcalde de nuestro distrito. Gracias a la voluntad política se ha plasmado este proyecto de ejecución. Muy importantes informaciones que también han considerado dentro del plan de desarrollo concertado que han ejecutado los constructores. Mi nombre es Cristian Canales, soy el actual presidente del proyecto de zonificación ecológica y económica. Bueno, en esta mañana le vamos a dar unos alcances y resultados del proyecto, ¿no? En sí, el proyecto no se llama zonificación ecológica y económica. Su nombre largo, o su nombre es NIL, es mejoramiento de capacidades para el ordenamiento territorial y el mejor uso de los suelos del distrito de Pichari, la convención COSU. ¿No? Entonces, para empezar, debemos saber qué es la zonificación ecológica y económica, o la ZEE. La zonificación ecológica y económica nos dice que es un proceso participativo y de concertación, dinámico y flexible. Dinámico porque se interactúa entre las distintas áreas, y flexible con el tiempo. Pues los resultados que se toman en este año no van a ser los mismos de acá 5 años. Y esto a su vez genera la información necesaria para direccionar la inversión pública y privada. Facilita el diseño y formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo social y agrario. Acá vemos la hidrografía, pero en una misma clase. ¿Qué tal? ¿Qué no vean? Las curvas de nivel. Los resultados. Las curvas de nivel se hizo a partir de la digitalización de la carga de 1.025.000. Utilizando la fuente del Instituto Geográfico Nacional. En estos instantes se viene desarrollando un importante evento del cuarto taller descentralizado a través de la área de zonificación ecológica y económica. Para ello estamos con el responsable Cristian Canales para nuestro medio de comunicación. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, señor Quique. Sí, efectivamente estamos realizando ya el cuarto taller del Comité Técnico Local Descentralizado, ¿no? En este cuarto taller nos vamos a brindar o ya vamos a dar a conocer los resultados logrados de los distintos estudios que se viene realizando en el marco del proyecto de zonificación ecológica y económica. Bajo un enfoque de manera concreta, se ha tenido un trabajo importantísimo. Tenemos ya una línea base donde se ha trabajado a nivel de todo este sector de Pichari que va a ser valiosísimo para el tema de gestión. ¿Qué nos podría dar a conocer bajo un enfoque de desarrollo económico aquí en Pichari? Sí, efectivamente, ¿no? Ya los resultados se están viendo desde hace unos meses, ¿no? Como usted lo comentó, el estudio de línea base ya está culminado al 100% y gracias a este estudio de línea base, ¿no? Estamos
apoyando lo que es la meta 38 y meta 39, ¿no? Con los cuales nos va a brindar, si las cumplimos, y creo que va a ser así, un incentivo económico, ¿no?, al municipio. Por otro lado, también dentro de esta intervención ha habido toda una intervención de profesionales y también apoyos de varias instituciones y también de la mano con el gobierno regional del Cusco. ¿Qué nos podía dar a conocer? Sí, efectivamente, el proyecto de zonificación ecológica y económico trabaja articuladamente directo con el municipio, ¿no?, con el Ministerio del Ambiente, con el gobierno regional, con el Instituto Nacional de Cultura, con el Minagri, o sea, con todas las instituciones competentes, ya que estamos realizando diversos estudios, ¿no? El estudio geológico, geomorfológico, el estudio agrobiodiversidad, de sanidad vegetal, ¿no?, socioeconómico, étnico-cultural, entre otros. Bueno, es ya la parte de la entrega de este documento valiosísimo. ¿Cuál es el siguiente trabajo que se va a desarrollar? Sí, es la entrega de los primeros estudios culminados, ¿no? Tenemos también algunos estudios que todavía ni siquiera han empezado, no porque no se pueda, sino que es cíclico. Se tienen que terminar algunos para empezar otros. Bueno, existe, digamos, información de que bajo la decisión política esto se genera, ¿no?, a través del área de zonificación ecológica y económica. Ha habido presencia también de varias instancias que han estado vigilando en varios trabajos que han desarrollado bajo su dirección. ¿Qué nos podía dar a conocer la conclusión final? ¿A qué va a contribuir finalmente este importante instrumento, esta documentación que va a ser justamente un importante documento que nos va a consolidar un emprendimiento de desarrollo en Pichari? Sí, efectivamente, ¿no? Ya el resultado final o el objetivo final de la zonificación ecológica y económica es que lo utilicen como una herramienta de consulta, ¿no? Una herramienta de consulta que tenga ya todos los resultados. Es decir, nosotros queremos saber dónde realizar un proyecto de inversión pública, por ejemplo, un colegio, ¿no? Consultando ya la información que tenemos de la zonificación ecológica y económica, podemos saber cuánta población hay en un determinado centro poblado, si está propensa a peligros, inundación, deslizamientos, entre otros, ¿no? Si tiene carreteras, si tiene agua y desagüe, si tiene luz, todos estos... Esta información nos va a facilitar y nos va a acortar los tiempos para hacer el desarrollo o este tipo de proyectos. Muy bien, quiero, Cristian, quiero agradecer y estaremos justamente ya, aquí vemos la presencia de varias instituciones presentes, hay un compromiso y hay también voluntad política de la autoridad para continuar apostando con este proyecto. Sí, efectivamente, como les comenté, ¿no?, el proyecto de zonificación ecológica económica trabaja articuladamente con las distintas instituciones públicas y privadas, ¿no? La información que se recaba acá no solamente es para tenerla y guardarla, no es compartirla para una o para mejorar la toma de decisiones a nivel de distrito. Hoy estamos con Santiago Torres, que también pertenece al área de zonificación ecológica y económica, para que nos pueda detallar con respecto al tema de estudios turísticos que se ha desarrollado hasta el momento. Le damos la bienvenida en este importante taller que se viene desarrollando aquí en el ambiente del auditorio de la Municipalidad de Pichari. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, población de Pichari, estimado Quique, ¿no? Bueno, una vez más estamos presentes en el cuarto taller de la Comisión Técnica Local. Estamos dando alcances, ¿no?, de los estudios temáticos terminados, ¿no?, que comprenden el estudio de la zonificación ecológica. Bueno, en mi persona, en unos momentos más voy a tocar el tema del estudio turístico que vengo desarrollando. Bueno, hasta el momento, ¿cuáles son los trabajos que se han venido desarrollando y los nuevos descubrimientos y el potencial con el que cuenta Pichari? Sí, en el trabajo que venimos realizando hemos identificado alrededor de 72 recursos turísticos. Dentro de los 72 que podemos comprender, alrededor son de 35 sitios naturales, donde podemos encontrar las cascadas, cataratas, pantano de Singuricocha, ¿no? Y también es importante las festividades, ¿no? Festividades, acontecimientos importantes. Entre los más principales tenemos la Festival de la Hoja de Coca o los carnavales, los tradicionales, que también, y la recreación de la pasión, de la muerte de Jesucristo, ¿no?, que es importante acá. ¿Cuáles son los nuevos descubrimientos que se ha tenido? Hemos descubierto en la parte de Omaya, sitio arqueológico de Omaya. Justamente le hemos puesto el nombre porque hemos encontrado fragmentos de cerámica. Y también en la comunidad de Marontuari hemos encontrado una vasija y hacha de piedra.
y hemos recibido la visita hace un mes pasado, el personal técnico del INC, la dirección desconcertada del INC de Cusco, y bueno, ellos ya es como una llegada, ¿no? Ellos ya están viniendo, ya se están enterando, ellos van a realizar un estudio más específico y le van a dar puesta en valor, porque es lo importante, poner puesta en valor. Muy bien, creo que un trabajo acertado. Con respecto al tema, si vayamos a alcanzar toda la información necesaria, ¿cuál es el efecto que va a tener Pichari de acá en futuro? Sí, es importante, ¿no? Es importante, como todos sabemos, que el canon y el presupuesto que cae a los gobiernos locales está disminuyendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay distintas actividades como la agricultura, el comercio que dinamizan la economía, pero ¿por qué no también pensar en el turismo, ¿no? Tenemos el vecino de Satipo, justamente que vive de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucho potencial y podríamos aprovechar ese potencial que tenemos, esa riqueza, ¿no? Y es importante trabajar de la mano con las autoridades, la población, porque es importante que la población conozca. Si la población no conoce su territorio, no vas a aprovecharlo. Y es muy importante aprovechar sostenible, ¿no? Y bueno, dentro del trabajo que se viene realizando, este inventario ya va a ser registrado canalizado a través de la Disertur, dentro de la base del MICETUR, y esto va a servir para incorporar a planes, ¿no? Hay planes conocidos del MICETUR que promociona ituqueplanes.com, donde se venden los paquetes, ¿no? Y hacerlo más conocido y promocionar el tema de turismo de Pichari. Muy bien, grandioso el trabajo que se ha desarrollado. Muchas gracias, estaremos al tanto de esta información. Gracias. Muchísimas gracias por la visita y bueno, no, esperando que también que la gente se pueda escuchar y pueda sensibilizarse que este proyecto de la zonificación es muy importante.